Dentro de la criptozoología, una de las leyendas más antiguas es la del Mokele Mbembe, un gigantesco animal que habita en la región del Congo, en África, y cuya descripción recuerda a un saurópodo. Se han reportado muchos avistamientos de esta criatura, así como fotografías de pisadas y grandes zonas de selva aplastadas a su paso. Por otra parte, en Sudamérica, existe la leyenda del Suwa, otro animal de enorme tamaño y que se supone vive en la meseta de Curupira. Su descripción también recuerda a la de un saurópodo, como el Saltasaurus. Pero estos no son los únicos críptidos con apariencia de dinosaurios saurópodos que existen en el mundo. Tanto en Sudamérica, África y Australia, existen otras leyendas poco conocidas de criaturas con estas características. Las tribus indígenas del norte de Zambia tienen la leyenda del Chipekwe, una criatura que en apariencia es muy similar al Mokele Mbembe. Tiene un cuerpo voluminoso, con cuatro patas robustas. Los indígenas comentan que las patas traseras son más largas que las delanteras, lo que le permite en ocasiones levantarse sobre estas y caminar trayectos cortos. Tiene una cola larga, la cual puede llegar a utilizar como defensa. Su cuello es largo y termina en una pequeña cabeza. Su principal característica es que posee un cuerno blanco sobre la nariz. En 1912, un magistrado retirado del noroeste de Zambia se encontraba de vacaciones cerca del río Luapula. Allí encontró algunas huellas redondas similares a la de los hipopótamos, pero de un tamaño mucho mayor. Medía 90 centímetros de largo por 73 centímetros de ancho. Parecían huellas de un saurópodo. Al igual que el Mokele Mbembe, los nativos aseguran que la criatura es muy territorial, a tal punto de luchar a muerte contra los hipopótamos, los cuales muchas veces mata, ya sea tanto en el agua como en la tierra. Aparte del río Luapula, el Chipekwe ha sido avistado en el lago Bangweulu, el lago Moreo, en el Parque Nacional Kafue y en el lago Dilolo. Aunque la paleontología no ha reportado dinosaurios saurópodos con cuernos, sí existió una especie de hadrosaurio, el cual poseía una extraña protuberancia ósea sobre la cabeza y que podría coincidir con los relatos del Chipekwe. El Cintaosaurus fue un hadrosaurio que vivió en el período Cretácico, hace 70 millones de años. Era un herbívoro pico de pato que medía cerca de 10 metros de largo. Se cree que era cuadrúpedo, pero podía en ocasiones levantarse en sus patas traseras, las cuales eran más largas que las delanteras, tal y como la leyenda del Chipekwe. Su rasgo más característico es una cresta de 40 centímetros de largo sobre su cabeza y que se asemeja a un cuerno. Cabe la posibilidad de que si el Chipekwe es realmente un dinosaurio sobreviviente, fuera más un hadrosaurio que un saurópodo. Dentro de las leyendas australianas también destacan extrañas criaturas similares a dinosaurios saurópodos. Una de ellas es el Culta. Según antiguas tribus nativas, en el norte del continente existió una región de marismas, las cuales son ecosistemas muy húmedos, conformados por agua de mar y poblada por plantas herbáceas que crecen en el agua. Normalmente se da en la desembocadura de un río al mar, por lo que el suelo es muy arenoso. En un lugar como ese, habitaba el Culta. El animal era pacífico y actuaba como protector de esta región. Cuando las marismas comenzaron a secarse y desaparecer, también lo hizo el Culta. Algunos nativos dicen que la criatura se internó en lo profundo de las selvas para no volver a ser vista. Pero la mayoría cree que el Culta murió cuando el agua de los ríos se secó. Pero estos son solo algunos ejemplos de las diversas leyendas de críptidos saurópodos que rondan por el mundo. Si el video te gustó, por favor suscríbete al canal. Muchas gracias por tu atención. Buenas noches.